¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a la estantería 83, espacio dedicado a los juegos de mesa. Yo soy Eduardo González y yo Pina Pitarch y hoy hemos sido nominados al tag de Zona Mipel por el compit de fase de mantenimiento. Así que tenemos aquí unas tocho preguntas y vamos a intentar pues, responderla con este tag. Y la primera, son nueve, un tocho, vamos a ir leyéndolo poco a poco. La primera dice, el planeta es invadido y nos gobierna el líder supremo de los alienígenas. Su primera medida ha sido prohibir la venta de juegos de mesa, ya que piensa que es la clave para estimular el desarrollo de nuestro intelecto. Nos hemos rebelado contra esta medida y ha cedido a que conservemos un único juego de mesa de nuestra ludoteca. Te avisan que uno de sus espirros está a punto de entrar en tu casa a elegir cuál será tu juego a conservar. Y aquí viene la pregunta. Ah, vale. ¿Qué juego cogerías si saldrías corriendo a tirar por el VC para que no fuera el elegido? Papúa. Yo papúa, lo siento. Pues mira, nosotros tenemos una estantería por ahí de juegos en venta, así que cualquiera de esos sería buena opción. Se coge toda a la vez. Porque ciertamente a mí los juegos que tenemos en la ludoteca me suelen gustar casi todos. Bueno, no todos. Sí, si no. hay un grupo que no, que está escondido, pero claro, yo claro. de los que están escondidos, por ejemplo, Papu. Los que están por ahí, pues son porque por hecho por B, pues uno no nos han cuadrado y lo tenemos a la venta. Sí. Pero si tengo que escoger uno, pues elegiría Revis, que nos llegó hace poco, relativamente poco, que es de la Madbox colección de Thunder Grif, que tenía unos reglamentos horribles y una... bueno, el juego era, era bastante malo, el juego. así que revis, ahí va, no queremos más revis en la vida, no vaya a ser que los coja y... <laughs> y yo he elegido Papua porque están en, el, en el, la estantería del olvido y porque no hemos tenido una buena experiencia con el juego y ya está, no nos ha cuadrado y no todos los juegos nos va a cuadrar. Todos los juegos cuadran. Ya está. Y esa fue una mala experiencia, sobre todo la primera vez que lo jugamos. Sí, nos quedamos un poco. Fue mala experiencia. Bueno, sí. Number 2. ¿Qué prefieres tener? ¿Más tiempo para jugar o más dinero para comprar juegos? Pues más tiempo para jugar porque ya juegos tenemos. Pues sí, yo. Efectivamente, <laughs> más tiempo para jugar, seguro, seguro. seguro. Número 3. Debido a un alineamiento interplanetario que provoca una brecha, eres absorbido por un juego de mesa mientras jugabas. ¿En qué juego no te gustaría entrar y en cuál sí? ¿En cuál no? Pues tipo Memoir o, o Orquesta Negra, tío. Es que eso de la Segunda Guerra Mundial tela, ¿eh? Yo no sé. Yo tenía claro desde un principio que no me gustaría ser un cubito, así que no me gustaría ah, bueno. ser un, un Eurogame, ¿no? No me gustaría entrar en, para ser un cubito, no me gusta ser. No Me gusta ser un cubito. ¿Y cuál sí? ¿Y en cuál sí? Ahí no sé. Pues en Firefly, me voy, me voy allí de... por ahí. y sí, está bien. <laughs> Con mi nave, con pues... la Serenity, viajando y haciendo contrabando y cosas. Yo tenía pensado otro, pero ahora que lo estoy pensando, yo creo que me relajaría mucho en, en, entrar en, en tan Garden, ¿no? O oh, eso. Que, que es un jardín súper bonito, con todo tranquilito y tal. Mola. Eh, estaría, estaría interesante. Vale, la 4 me parece que es ahora. Ahí estamos, la 4. Tocho pregunta, ahí va. Vamos a la Convención Mundial de Juegos de Mesa en plena Edad Media y se celebra en Salisbury. No puedes resistir la tentación ante un pedazo de juegazo. Lo robas y sales corriendo adentrándote en el bosque. Muy bien. Cuando crees que estás a salvo, te sientas en unas rocas contemplando la caja, un hechicero te pilla y te impone un castigo. Te dice, elige. Solo poder jugar a juegos aburridos el resto de tus días o tan solo poder ver cómo los demás juegan a juegos divertidos. No, nene, yo juego aburridos. que voy a estar mirando los demás? Yo disfruto aburridamente. Pues sí, siempre se puede... sacar aquella cosilla ¿no? a los juegos aburridos. Claro. Que bueno, al final los juegos aburridos depende para quién. Porque lo que para uno es aburrido, para otro es... Divertido. Pero, así que podría ser que te castigaran a juegos aburridos, pero... En... En el fondo a ti te divierte. Ajá. Y lo tienes en secreto para que si no, el castigo no sea tan chungo. Pero bueno, la, la, la lección que iba a aprender aquí, que es mejor jugar que mirar. Exacto. Muy bien. Número 5. Te encuentras con la... No, te encuentras de con la Te encuentras con la lámpara de Aladino. La frotas y el genio te da a elegir entre regala regalarte ahora todo el juego que quieras o esperar 5 años y que a partir de ese momento todos los juegos que quieras sean gratis. ¡Gratis! Ya tú sabes. Yo no tendría ningún problema de esperar 5 años porque con la ludoteca que tenemos ahora, que está en un poquito más de 140 juegos, no va a aburrir en 5 años, lo siento. Y si me das, ahora si me das un mogollón de juegos, tendrías una antiludoteca grande, así que me causaría un poco de, de ansiedad, así Exacto. que prefiero esperar 5 añitos y a partir de ahí... Te organizas. Todo lo cojamos, free. <laughs> Exacto, y disfrutar de lo, que, de, de lo que vaya llegando. Vale, número 6, y vamos acabando. Naufragas con un amigo y aparecéis en la cabaña de Robinson Crusoe. Entre sus pertenencias encontráis un juego que será vuestro único compañero hasta que os rescaten en dos años. ¿Qué juego encontráis? Yo me llevaría los, los, los... Black Ball, tío. Me llevaría a Black Ball, ya que, ya que he pintado las miniaturas y tal, pues, pues mira, lo disfruto durante dos años y así me aprendo bien la, los equipos de Black Ball, los más importantes, por ejemplo, los que más me gustan a mí, y ya está. Pues mira, y ahí le sacamos partida. Sí, yo había pensado varios, <laughs> o sea, había pensado, por ejemplo, Blackstone, Fortress, ¿no? Que También. Lo que pasa es que si me puedo acabar la, la campaña si jugamos mucho, entonces mi idea original, y es con la que me voy a quedar, toda la Gestralil. También. Estamos dos y el Twilight Struggle da mucho juego. Mucho. ¿Y Black Ball? ¿Los dos cosas? Black Ball también. Estamos control. dos, perfecto. Perfecto. Muy bien, número 7. ¿Qué prefieres tener? Todos los juegos que vayan saliendo el primer día de su lanzamiento, pero tener que jugarlos solo, o tener que esperar siempre a que pasen dos años desde su lanzamiento y poder jugarlos acompañado Aquí vamos a. Estoy notando una tendencia a qué pasa dentro de dos años. ¿eh? Uf. en las preguntas dentro de dos años bueno está toda la cosa no triste sé. no <laughs> yo digo que para jugar solo juego otra cosa efectivamente siempre lo he dicho aunque entiendo que haya juegos en solitario buenos pero a mí me da igual esperar dos años de hecho si veis nuestros vídeos de esta la compra cenado, no nos hemos comprado Colimbra que salió en el 2018 que me, me da igual no no hay prisa, no prisa. aparte de nosotros los solitarios para qué Prefiero ponerme a estudiar o ponerme a hacer la limpieza o no sé, otras cosas, ¿no? meter ¿no? la lavadora o más, algo. Más, a, más aficiones. O, más leer, series, o pintar la porter. miniatura, claro. Solitario... <laughs> o es solitario, que juguemos en cooperativos, si es... no, no... a mí no, no me mola mucho. Así que espero dos años. <laughs> vale, octava y penúltima pregunta. ¿Cuál es el juego con el que más te has picado al perder? Uf. Imperial Asado. Ese ha sido el que... Además, había ganado todas las partidas, toda la, la campaña, y de repente en la última partida pierdo. Y es la partida en la que se define el auténtico ganador. ¿Quién ganó? Este señor. Y me llevé una santa rabia que no os podéis imaginar. Así que, ya sabéis, Imperial pasado, pero aún así amo ese juego, ¿eh? Hay que reconocerlo. Pero me piqué mucho, ¿eh? Que tiré las miniaturas y todo. La, no las tiré a la basura, ¿eh? solamente que las empujé así y ya está, pero muy poco, ¿eh? no las, no no, las maltraté. Yo. No, es que me pica. No, mucho no se pica. No. Me gusta jugar, sí. Me gusta ganar, claro, pero. Sí, pero si tampoco. Disfruto el es... camino, que pues, no, no me, me suelo picar. Ni no, en los no. torneos me suelo picar. No, él nunca. Él, la verdad, es que es muy tranquilo con eso. Yo sí, yo sí me pico mucho. Cuando jugábamos a las magis también me, me picaba mucho. Y, o mismamente Black Ball o esta, eh, el de Star Wars X-Wing por ejemplo sí, bueno. Uf, cuando te ganaba alguien con dos naves o lo que sea o, pf, me dolía en el alma pero bueno, especialmente Imperial Assault la experiencia que tuve <laughs> fue así pero bueno, aun así me encanta ese juego Muy bien, última pregunta y estamos cerrando ya este tag de Zona Impel Tienes que elegir entre o bien ganar siempre haciendo trampas o perder siempre sin hacerlas por pues de siempre, pero aún así, aún así yo soy muy de ganar, entonces yo quiero ganar, pero claro si pierdo pues ya está lo que hay. Sí, yo una cosa no contemplo, o sea, en relación con la pregunta que hemos hecho antes, yo disfruto el camino de ese juego, compito. Si ganas bien, si pierdes, pues habrá otra oportunidad, pero hacer trampas, macho. No, no, te, no te estás jugando, Y nada. es una estupidez porque yo, por ejemplo, cuando jugamos, eh, si cometemos algún error, volvemos a jugar el juego desde el principio y lo hacemos mejor. O sea, es decir, que vamos sobre la marcha, y perfeccionando y leyendo las reglas y comprendiéndolas y todo, entonces, ¿para qué vamos a hacer trampas? <laughs> no merece torneos, la pena. Ni en torneos, ni eh, en eh, he no. trampas. Eh, y, y bueno, alguna vez tengo que llamar la atención y decir, ostras, sí. ostras! Que antes esto lo pasaba, pero ya es la segunda vez, amigo. <laughs> sí, somos muy meticulosos con el tema ese y hacer las cosas bien. Que ya porque por si sí el juego han, se, han, han, se lo han currado haciendo el reglamento, pues por lo menos hacerlo bien. <laughs> no sé, con cariño y disfrutar. Que es lo más importante. Organización. Exacto. Muy bien, pues hasta aquí este tag de Zono IPL con preguntas tochas y con fijación en qué pasará en dos años. Bueno, pues vamos a nominar nosotros agentes, vamos a nominar. A alguien cercano uh -huh. que va a ser el canal de Twitch, no sé si tiene YouTube, pero el de Serez, que ya que era nuestro antiguo tendero, pues mira, ahí te va, chaval, y responde esto si es que te apetece. Y también a alguien más del mundillo que es a Rubén de Juegos y Dados, que ahora mismo pues, está un poquito más centrado siempre en, en Warhammer y Minis y tal, pero bueno, yo creo que le agradará hacer este tag de zona Mipel. Pues vosotros dos, ahí lo lleváis, este tag de zona Mipel, y hay además, bueno, ya que estáis viendo este vídeo. Si os apetece a vosotros contestar esas preguntas, pues poner Ajá. un listado de unas nueve y vuestras respuestas y así, la verdad es que molaría conocer unos y otros. Uh -huh. Vosotros sabéis lo que nosotros hemos contestado y nosotros y el resto de la comunidad sabéis lo que estáis contestando. Vosotros por nuestra parte, como siempre lo decimos, nada más y que tengáis unas buenas partidas. Hasta luego.